Asegura que fue víctima de abuso de autoridad por parte del alguacil de Los Ángeles. La agresión fue captada en video y Salvador Durán tiene los detalles de esta denuncia. El video muestra cuando un alguacil golpea a Marco Arévalo, de 32 años, en la entrada de su casa. Su padre Marco intenta entrarlo a la vivienda, pero los agentes lo sacan del camino, tiran al suelo a Marco y lo controlan con una pistola Taser. Así fue como esta familia, que solo presenciaba el arresto de un amigo, terminó enfrentando cargos criminales. Los agentes los acusaron de agresión física y de intervenir en el arresto del vecino. No me siento a gusto por la actitud de los sheriff. Justicia para mi hijo. Los agentes, sin embargo, desconocían la existencia del video, que al parecer los contradice, ya que en las imágenes dadas a conocer hoy, en ningún momento muestran a los Arévalo agrediéndolos. Pandilleros, porque son unos pandilleros, no son oficiales para defender a la gente. En mi opinión, cometieron perjurio por haber mentido en una audiencia preliminar contra mi cliente. Desafortunadamente, Marco hijo falleció hace un mes, pero la causa está bajo investigación. El alguacil ya investiga los hechos, pero eso no es suficiente para los Arévalo. La familia envió hoy esta carta al FBI, donde le piden que investigue a los oficiales involucrados en este altercado. Y al mismo tiempo le piden al procurador del distrito que abra una investigación criminal en contra del alguacil. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.